Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Tenemos a Félix Durán Mejía, vocero de la policía. Coronel, ¿cómo está usted? Buenas tardes, coronel. ¿Cómo está usted? Sol de la tarde. Adelacote y Consuelo. Feliz año, dueño. Año nuevo, ¿cómo está usted? Ay, sí, es que estamos tan agitados. Ya usted sabe cómo estamos en la comunicación. Bueno, estamos preocupados por la cuestión de la venezolana. Tiene un hermano y dice que por favor lo ayuden a ellos, a sus familiares, para repatriar el cadáver de esta chica. Doña Consuelo, no solamente por ese caso, estamos preocupados por otros casos más que ya iniciando el año, lamentablemente, tenemos que hablar de eso. Yo creo que tenemos que hacer una conciencia social con relación a ese tema, porque de alguna forma, de manera integral, tenemos que buscarle solución, porque no podemos seguir en eso. No podemos seguir. El señor que mató a la señora que fueron a buscar, lo de la patrulla policial, dicen que no es cierto que ella estaba dentro del vehículo. Es el caso de Jarabacoa. De Jarabacoa también. De Jarabacoa, nada más, déjeme preguntarle esto al coronel. Comandante, en el caso de, confírmeme, porque yo di una información de segunda boca sin confirmarla, el victimario en el caso de la venezolana es un policía. Sí, es ya va a ser un ex miembro de la policía, porque automáticamente fue a baja para ser sometido a la acción de la justicia. Pero lamentablemente sí, un miembro de la Policía Nacional. Sí, da nombre y todo. Pues exacto, entonces, tenemos ese caso, policía. El caso del señor, la policía ayuda a esta señora, a Juana, para ir a buscar los niños. Y él sale de unos matorrales y dice la información esta tarde que no, que ella no estaba montada en el vehículo. No, ella no estaba montada en el vehículo porque ella acudió a la autoridad, a la Policía Nacional, a fin de poder rescatar los niños que estaban dentro de la casa. Ya la unidad y ella estaban dentro de la casa y venían saliendo con los niños cuando este individuo salió de unos matorrales y le hizo el disparo. Al momento de ella comenzar a abordar el vehículo. Ay, ay. Pero lo sorprendió. Sí. Sí, sí, imagínese, tal de la noche, unos matorrales. Pudo haber matado a un policía. Comunidad. Pudo haber matado a un policía. O a uno de los niños que viene saliendo. O hasta los niños. Por eso hay una chica, una de las hijas herida. Herida, exacto. Durán, entonces, en el caso de la chica venezolana, ¿ustedes van a meter la mano, van a hacer algo, hermano? Bueno, la familia estuvo por aquí, nosotros la recibimos, y a través del Departamento de Protección al Dignatario, estamos haciendo la diligencia con la Cancillería y la Embajada a fin de poder auxiliar, a ver cómo podemos ayudar. No está dentro de los protocolos nuestros. Claro. Pero es un asunto humanitario que nosotros queremos ayudar. Pero si el policía tiene algunas ganancitas por ahí acumuladas, fondos de pensiones, lo que sea, vamos a quitárselo para resolver ese problema. Pues eso sería una buena idea. Pues muy gracias, bien. Comandante. Un abrazo, gracias, Consuelo, patrón. Se le quiere. Y lamentamos mucho. Eduquen estos fuñidos policías próspero, también. Próspero y exitoso. Mira, 2020 para ustedes. Gracias, patrón, gracias. Gracias a usted. Dios mío, dos policías envueltos en dos casos. Quiero decir dos en el sentido de que esto y entonces la de la venezolana, entonces los muchachos están protegiendo a la señora. Y sale este malvado de los matorrales y dispara, intentó matarse y está grave todavía. Si azaroso, desde hace tres días. Esperamos se muera pronto. Se muera pronto, perdón. Jesús, qué poco cristiana, pero es verdad. No rima, pero es verdad. Buenas tardes, sol de la tarde. Buenas tardes, ¿cómo estás? Feliz año nuevo para este equipo. Gracias. ¿De dónde nos llamas? Sí, le llamamos desde Lawrence, Massachusetts. ¡Súbelo! Déjeme decirle que es hermoso ir a Santo Domingo y subirse en el teleférico y ver ese atardecer del río Sama. Qué bellas son esas aguas. Pero también se ve que el ministro de Educación no es amigo del presidente Medina. Están avanzando. ¿Están? Se ven
abandonada, ¿el se qué? Deja abajo, abandonada. Las el... escuelas de tan descendida. Las escuelas de... ¿Pero cuál es escuela de tan extendida que se ven abandonadas? Debajo del teleférico, en Sabana Perdida. Pues debajo, vamos a preguntar. Sí. ¿Pero abandonada en qué sentido? ¿En qué sentido abandonada? Porque no hay clase ahora mismo. La construcción. Ah, ok, ok, la construcción. Ah, ya. Ah, la construcción. Sí, hay una serie de obras, patrón. Hay un problema... Porque son obras que se ganaron en concursos. Es verdad. Pasarla a otro contratista. Patrón, yo sé de eso y le digo, es una tarea difícil que ha estado liriando. Mira, hay gente, Antonio Peña Mirabal, con ese tema. Él y el ministro anterior. Y el ministro anterior, y te voy a. Quitarle, mira, una obra a un ingeniero que se ganó un concurso. Es un concurso, es un lío. Han gastado los cuartos muchas veces. Sí, algunos lo tienen todavía hasta en los bancos. Exacto. ¿Tú entiendes? No te creas, porque son... La vaina no es fácil. Es un proceso difícil. O sea, gente responsable. Hubo uno que yo no quiero... Que le dieron al inicial, compró jipeta, la casa de la mamá, la casa de la querida y la casa de él. Y después, yo no tengo ni un chele para seguir esta vaina. Ah, no, pues es que, don, doña Consuelo. ¿Entiendes? Es que, mira... No es fácil, no es fácil bregar con la gente. Ahí hay gente que tiene un hospital que no lo acaban. Un contratista que tiene un hospital que no acaba el fuñí hospital. Porque quiere que le paguen unos cuartazos y pagarle, dice que no le va a pagar esos cuartos así. ¿Tú entiendes? Conozco varios casos. Es más, llámame por teléfono, mándame un WhatsApp que te voy a mandar a decir quién es. No se meten en eso. No, no me voy a meter en eso, no me voy a meter en eso, embute. Buenas tardes. Más con los colegas. Consuelo. Un placer, ¿cómo estás? Feliz año. Ay, feliz año, mi amor. Déjeme, y al patrón, yo peleo mucho con el patrón, le mando sus ramazos, pero yo lo quiero mucho. Gracias, patrón, pero eso es parte del deporte, claro. Tranquilo. Sí, hombre, además estamos en pero... Déjeme aclararle algo al patrón. Sí. Patrón, mire, en Jarabacoa hay dos muy buenos centros médicos. Ah. El Centro Médico Jarabacoa y el Centro Médico Los Ríos y el hospital que el gobierno lo está remodelando. No sé a qué altura. ¿Dónde están, patrón, para yo ubicarme? Bueno, uno está en la 16 de agosto y otro frente a una escuela. Yo trabajé mucho tiempo en Jarabacoa. Pero tú me entendiste qué fue lo que yo dije. Pero déjeme decir. Yo no lo identifiqué, patrón, y nos hartamos de ver. Pero ¿dónde hay un hospital? Bueno, es donde usted estaba... Me parece que usted anda por la zona de Silvia Pepín. Sí. Era más fácil para usted y hasta para mí bajar a la Vega, que uno baja a la Vega ahí mismo, a la zona. Okay. Claro. Pero déjenme aclararle otra cosa. Pero oye este detalle, hermano, antes de que tú hagas la aclaración. Le pasamos a dos unidades del 911. Y ni nos dimos cuenta tampoco. Sí. No, porque pone nervioso tú, oye. El 911, doña Consuelo, parece que no cubre la provincia. La hicieron para que cubriera el municipio. Sí, pero cuando tú bajas ahí a la zona franca, ya ahí está la Cruz Roja con unidades. No, es que La Vega, yo considero que esta zona de la autopista de La Vega es la zona mejor estratégica porque usted tiene un hospital o una clínica en menos de 10 minutos. Sí. El que se va a morir es porque ya llegó la hora, pero óigame, usted llega rápido. Una pero gran atención cosa, del Juan Bosch. Y en La Vega hay cuatro centros médicos de primera calidad. También cuatro, es verdad. Déjeme decirle otra cosa, que es lo que me duele. Sí. Ese proyecto de la parte comunicacional de este país, una parte, yo diría yo, porque me duele mi pueblo, hasta irresponsable. El proyecto de Montaña contemplaba una clínica y agarró un Álvaro Marino Zapete y todo el mundo y acabaron porque era un contrato por $2,000 mensual a 20 años. Ahí se está perdiendo todo. Eso si hubiese terminado ahora y hubiésemos remodelado. Y usted sabe lo que es parar una obra que iba a beneficiar a más de 200 empleados y dinamizar toda esa zona. Y no hay doliente, eso está abandonado, doña Consuelo. Yo lo sé, mijo. Pero mire, doña Consuelo. Nosotros hemos ido, pero déjeme decirlo. Sí. Yo que nací aquí, soy vegano. Eso no era verdad, que una era de Balaguer con Pedro Rivera aquí en La Vega, que iba a pasar. Mira, se lo apuesto. Y ni ahora con Danilo. Eso fue un abuso lo que hicieron los periodistas, doña Consuelo. Muchas gracias. Gracias a ti. Me voy a quedar callado porque tú has dicho algo. ¿Qué es eso? Jarabacoa. Tú has dicho algo que aquí poca gente se atreve a decir. Aquí hay una serie de periodistas que es de investigación, no es de investigación nada, es de extorsión. ¡Extorsión! Tú oyes, de eso que se trata. Y tienes razón.
Buenas tardes. Hello, ¿de dónde nos llamas? Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. Oyó el mensaje. Feliz Navidad. Escuché muy bien, patrón. Bien. Dani González de Brooklyn, New York. Yo sé que usted, hermano. Patrón. Sí. Yo soy cienfueguero. Tengo 35 años en Cienfuegos. ¡Ay, Cienfuegos! Y eso mismo que usted dijo, hace 3 años que Durán. Que le estás diciendo lo mismo, nosotros, que están esperando los equipos. Sí. No, hace como 8 meses nosotros, que él lo dijo aquí en esta emisora. Sí, es 6, 7, 8 meses. Y lo preguntamos por ti, y por fui, tu claro, preocupación. Él lo sabe, porque fue por una llamada de él. Sí, claro. Pero yo creo lo que están diciendo, patrón, y vamos a hacer el compromiso público en un momentico para que lo repitan. Yo le digo a usted, patrón, que está grabado ahí. Sí. Lo que usted dijo. Lo voy a llamar. No, vamos. Y lo vamos a llamar vamos a ellos. Vamos a darle seguimiento, porque nosotros lo que cumplimos es... Tú sabes, nosotros lo que cumplimos es llevar el mensaje y averiguar para ustedes. Yo hablé personalmente con Silvio Durán, quien es mi ex compañero de estudio. Como programa. Yo le agradezco como programa. No, y vamos a darle seguimiento, ¿eh? Si el fuego necesita ese agueducto. Claro que sí. Claro que sí, le vamos a dar seguimiento. Silvio, a por los equipos, el carajo eso ya, para salir de esta vaina. Vámonos.